Ya les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con la historia. Ubicado entre Calzada de Zapata y Calle 12 en el Vedado Capitalino, la necrópolis Cristóbal Colón es uno de los 21 camposantos con que cuenta La Habana. Este sitio es emblemático de la capital y representativo de nuestro país. Aquí estamos, una vez más, en busca de la verdadera historia desde el lugar. Las puertas del cementerio al estilo neobizantino. Hay un gran monumento de mármol de Carrara de 34 metros de largo por 21 de alto, donde están representadas las virtudes teologales de la fe, la esperanza y la caridad. Licenciada Evelyn Pérez, bienvenida a nuestro espacio. Gracias por acceder a acompañarnos en este recorrido por la necrópolis Cristóbal Colón. Bienvenidos ustedes a la necrópolis Cristóbal Colón también. Muchísimas gracias por la oportunidad del programa. Licenciada, cuando entramos al cementerio nos encontramos con dos grandes avenidas. ¿Cómo están dispuestas y qué significan estas? Luego, tras pasar nuestra portada norte, nos encontramos con la avenida Cristóbal Colón en memoria del almirante que descubrió el Nuevo Mundo. Después que se pasa, la capilla central se convierte en la avenida Obispo Espada en memoria del Obispo Espada, que dio tantos aportes a la salubridad de esta ciudad como la fundación del primer cementerio general de La Habana. Luego está cortada perpendicularmente estas dos avenidas por la avenida Fray Jacinto. Fray Jacinto es el nombre del padre Jacinto, que administró los fondos con que se contaban para adquirir las parcelas que pasaron a ser luego la necrópolis Cristóbal Colón. Sin duda estas son las grandes avenidas de este lugar. Le invito entonces a que continuemos el recorrido por la necrópolis Cristóbal Colón. Evelyn, me han contado que en este lugar hay numerosos monumentos y sepulcros con gran valor patrimonial. ¿Es así? Sí, cómo no. A ver, los valores patrimoniales se trabajan de dos maneras, el valor histórico y el valor artístico. Tenemos sepulcros, monumentos que tienen inhumada una personalidad, o sea, alguien que contribuyó a la formación de lo que es hoy la República de Cuba desde diferentes aristas, lo mismo un educador, desde la ciencia, desde las artes, a las guerras de independencia, y pueden o no tener un valor artístico. Por ejemplo, el panteón a Máximo Gómez es una importante personalidad de las guerras de independencia, pero también constituye, posee un valor patrimonial desde el punto de vista artístico. El cementerio Santa Efigenia en la ciudad de Santiago de Cuba lleva por nombre Santa Efigenia como el de una virgen etíope bautizada por el apóstol San Mateo. El sitio es monumento nacional desde 1979 por el rico arsenal histórico, arquitectónico y cultural que atesora. De ahí que la preocupación por preservar y cuidar tal joya de la cultura santiaguera y nacional sea una constante en el trabajo del Centro Provincial de Patrimonio Cultural y de la Oficina del Conservador de la ciudad. Nombres de hombres muy ligados a la historia de la lucha por la libertad del pueblo cubano aparecen en los registros de la necrópolis como José Martí, José Maceo y Carlos Manuel de Céspedes. También se erigen auténticos monumentos a la memoria de ilustres mujeres, entre ellas Mariana Grajales, la madre de los Maceo, María Cabrales, esposa de Antonio Maceo, y Elvira Cape. De la historia reciente están las tumbas de Fran País y Josué País, Otto Parellada, Tony Alomá, Pepito Tey, y le sigue una pleyade de jóvenes santiagueros muertos en el combate clandestino contra la tiranía de Fulgencio Batista. Hoy reposan allí los restos de los combatientes internacionalistas caídos en otras tierras.
además de estos ejemplos, tenemos otros monumentos que podemos ver a continuación, donde se ve los ambos valores, el valor histórico y el valor artístico combinados. Vengan conmigo, vamos. Evelyn, he estado observando diferentes cúpulas dentro del cementerio que me imagino estén inspiradas en los diferentes estilos arquitectónicos de esta ciudad que lo circunda. ¿Estoy en lo cierto? Sí, efectivamente. Los monumentos funerarios que podemos observar en gran medida están inspirados en otras construcciones, no solamente de la ciudad que lo circunda, sino alrededor del mundo, como son iglesias, catedrales, sepulcros de antiguas civilizaciones, pero también tenemos muchos de estos monumentos que están inspirados en esta arquitectura de La Habana durante el periodo en que se construye mayormente, o sea, la mayor cantidad de monumentos dentro de la necrópolis, el último tercio del siglo XIX y hasta la década del 20 del siglo XX. De lo que te acabo de comentar es la capilla Loredo Bernal, que se dice está inspirada en una mansión de estilo ecléctico. Licenciada, ¿a quiénes están dedicados los principales panteones y qué estilo arquitectónico presentan? Bueno, en su mayoría las propiedades en la necrópolis Cristóbal Colón están concebidas para las familias. Compraron las parcelas y se construyeron sepulcros familiares, pero existen otro tipo de monumentos que son donde son inhumados personalidades, como estaba comentando hace un rato, como son los próceres de las guerras de independencia. Pero también existen monumentos que están dedicados a personas que, por ejemplo, cayeron en cumplimiento del deber, como es el monumento a las víctimas de la caridad, que lo conocemos mejor como el monumento a los bomberos. Sucesos históricos como fue el fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina el 27 de noviembre de 1871. Pero también existen otros panteones, otras propiedades cementeriales que responden al fenómeno del asociacionismo. O sea, son sepulcros de carácter religioso por asociaciones religiosas o regionales, también de la educación, de la medicina. Pero como decía, principalmente la mayoría de las parcelaciones, de los panteones, de las capillas, son dedicadas a las familias que lo erigieron. Los estilos arquitectónicos son muy variables. Se considera una necrópolis ecléctica no solamente por el estilo arquitectónico del eclecticismo que rige el proyecto de Calixto de Loira, sino también por la mezcla que existe en sus monumentos y la gran cantidad de monumentos eclécticos de este periodo, o sea, finales del siglo XIX, principio del XX. Pero también tenemos interesantes ejemplos de otras estéticas, como es el modernismo catalán, que tenemos uno de los ejemplos a manos del arquitecto catalán Mario Rotland. Tenemos también Art Deco, movimiento moderno, incluso monumentaria después de 1960.
Nos encontramos ante el monumento más alto dentro del cementerio Cristóbal Colón. Me gustaría conocer un poco sobre su historia. Cuénteme. Bueno, este es el monumento que se llama Monumento a las Víctimas de la Caridad. Pero todo el mundo lo conoce por el Monumento a los Bomberos. Se hizo en memoria, se erigió en memoria de los bomberos que cayeron en cumplimiento del deber apagando el siniestro de la ferretería Isasi en Lamparilla y Mercaderes en 1892. Sin duda, Evelyn, es una gran obra. Me imagino que todas ellas demoren muchísimo tiempo a la hora de realizarlas. ¿Qué tiempo aproximadamente se lleva cada una de estas? Si, por supuesto, si tienen el conocimiento de ello. ¿Y cuáles son los materiales que se usan habitualmente? Quisiera acotar que esta información no se encuentra en ninguna en ningún archivo cementerial de aquí, de nuestra institución. Pero por investigaciones realizadas, sabemos los tiempos de ejecución de algunas propiedades. En el caso que nos ocupa del Monumento de las Víctimas de la Caridad, sabemos que el proyecto comenzó hacia 1892 y fue inaugurado en 1897. Otro de los ejemplos que conocemos su tiempo de ejecución fue la capilla Art Deco Barolaza, que se comienza sobre 1930 y se finaliza en 1832. El clásico ejemplo es el proyecto general del cementerio de Calixto de Loira, que está constituido por varios monumentos, varias edificaciones, como es la portada norte, la sur, capilla central, galería de Tobías, el osario general. Se comienza desde la primera puesta de la primera piedra en la portada norte en 1871, el 30 de octubre, y finaliza con la cuarta fase, que era la construcción de la capilla, en 1886. Los materiales más utilizados, como pueden ver en una visita a nuestra necrópolis, bueno, se sentía una predilección por el mármol blanco. Muchos piensan que todo el mármol blanco que provenía, o sea, que se traía a nuestro cementerio, provenía de las blancas canteras de Carrara. Pero no era tan así, también se importó mármol de España, mármol de Estados Unidos. Y el mármol era el más utilizado porque realmente llegaban de importaciones en el sector residencial, las grandes constructoras, desde ya no solamente desde el periodo republicano, siglo XX, sino también desde el periodo colonial, se ejecutaban grandes salones, inmensas escalinatas, todas revestidas de mármol blanco, y este material era altamente importado. Pero también se pueden encontrar otros materiales, como son los granitos de este mismo grupo, los granitoides, el gabro, también tenemos la pizarra. Tenemos también el terrazo, que el terrazo es un granito de manufactura, o sea, un granito artificial. Sin duda son muchos los materiales entonces que, por supuesto, que se usan para estos monumentos funerarios que atesora la necrópolis Cristóbal Colón. ¿Seguimos en nuestro recorrido? Sí. Nos encontramos en el centro de la necrópolis Cristóbal Colón. ¿Por qué se ubica esta capilla en este lugar exactamente y cuál es su historia?
La capilla en el centro de la necrópolis Cristóbal Colón se debe a que el diseño urbanístico del mismo está inspirado en los campamentos romanos, de una planta rectangular dividido por dos avenidas principales. En su centro se ubicaba el mando militar, pero esta organización también respondía a un orden religioso. En su centro también se erigía una capilla. La capilla central de nuestro camposanto es parte del proyecto cementerial de Calixto Aureliano de Loira y Cardoso, el arquitecto de nuestra necrópolis. Se comienza a construir hacia 1883. Solamente su construcción, su ejecución, constituye la cuarta fase de este proyecto cementerial y final. En su inicio, Loira había proyectado dentro de la capilla una serie de nichos para personalidades eclesiásticas, pero como ya sabemos, esta práctica de la inhumación en las iglesias era ya prohibitiva desde finales del siglo XVIII, y en Cuba se deja de realizar, por lo menos en La Habana, en 1806, cuando se inaugura el Cementerio General de La Habana. Por tanto, la Junta de Sanidad, al frente de la aprobación del proyecto, suprimió esta fase, o sea, no la fase, suprimió los nichos dentro de la capilla. Caminando por la necrópolis Cristóbal Colón llegamos hasta este monumento funerario del cual hacíamos mención al inicio del espacio porque tiene relación con la historia de nuestro país. ¿Qué puedes contarnos del mismo? Este monumento funerario erigido en memoria de los 8 estudiantes de medicina fusilados el 27 de noviembre de 1871 es uno de los ejemplos de los monumentos que tenemos en nuestro camposanto que contienen los dos valores patrimoniales, tanto el histórico como el artístico. Quiero recordar que los estudiantes de medicina fueron fusilados en la punta, lo que era la antigua cárcel de La Habana. Luego fueron inhumados en un primer enterramiento en los límites de nuestro cementerio. En aquella época, que era 1871, ya se encuentra ese lugar dentro de los predios de nuestra necrópolis, pero se encuentra señalado el lugar, y no fue hasta finales del siglo XIX, después de una labor reivindicativa por Fermín Valdés Domínguez, que se traen los restos de los estudiantes a reposar hasta la eternidad en este monumento, que es una bella obra realizada por el artista cubano, el escultor cubano más importante del siglo XIX, que fue José Vilalta de Saavedra, del cual contamos con otras obras muy importantes, no solamente en nuestro camposanto, como es el conjunto escultórico que corona la portada norte, las tres virtudes teologales, los dos altorrelieves que son la crucifixión y la resurrección de Lázaro. También contamos con otros monumentos importantes de su autoría alrededor de nuestra ciudad. En concreto, el monumento a los estudiantes de medicina está rodeado de alegorías. No solamente tiene una columna trunca, que esto representa el término violento de una vida, sino que también tenemos alegorías, como es el caso de la conciencia pública. A la derecha y a la izquierda se puede ver la justicia. La justicia del monumento de los estudiantes de medicina es muy característica porque no tiene los ojos vendados como normalmente se representa, y su balanza está inclinada hacia uno de los lados para representar la parcialidad del proceso, la injusticia cometida en contra de estos jóvenes. Y saliendo hacia la luz del centro del cuerpo del monumento se encuentra la inocencia. Sin dudas, es mucha la historia de este monumento funerario y también de los otros que hemos estado mencionando en nuestro espacio. Le agradezco a usted por haber estado con nosotros desde el lugar y habernos acompañado en este recorrido que hemos hecho por la necrópolis Cristóbal Colón. Muchísimas gracias.
La necrópolis Cristóbal Colón es una extensa área donde contrasta el verde de los árboles con el blanco frío del mármol y sus ángeles protectores. Este cementerio es el único en el continente dedicado al gran almirante descubridor de la isla y otros importantes destinos. Aquí puedes llegarte siempre que lo desees para rendir tributo a los que ya no se encuentran físicamente, meditar o sencillamente disfrutar del arte y la arquitectura. Nosotros ya estamos terminando. Nos encontraremos la próxima semana, siempre en busca de la verdadera historia desde el lugar.